acampaban los lobos. En Ohio, en Missouri, en Illinois, allá donde quisiéramos establecernos. Se deslizaban bajo la protección de la oscuridad y destruían nuestras casas, nuestras cosechas y a veces mataban a nuestra gente. A hacernos daño y a crearnos preocupaciones. Después de que hiciéramos la paz con los indios, después de que construyéramos canales que regaran el valle, convirtiendo el desierto en nuestra tierra prometida. En 1857, el presidente Buchanan envió al ejército para que se hiciera cargo de Salt Lake City. Pero esta vez no nos fuimos. Les mantuvimos a raya durante más de un año. Una pequeña milicia de apenas unos centenares de mormones resistiendo a unas tropas de 5.000 soldados. Ahora. Yo fui integrante de esa milicia, entrenada por nuestros dos mejores guerreros, Porter Rockwell. Adelante. Dale al carro. Y mi padre adoptivo, Bill Hickman. Finalmente, ante la proximidad de la guerra civil, Washington renunció a su campaña contra nosotros. Vámonos cuanto antes. A pesar de todo, unos cuantos nos quedamos de guardia para proteger a la iglesia mormona. Nos llamábamos a nosotros mismos los Danitas. Pero nuestros hermanos nos daban otro nombre, los Ángeles de la Venganza. Con el paso del tiempo, la iglesia comenzó a negar nuestra existencia, considerándonos una molesta ligazón a un pasado violento. Aún así, mi misión continuó. Es una estupidez, eso es todo. Sí. Ir detrás del oro de California, cuando lo tenemos aquí bajo nuestros pies. El todopoderoso Brigham Young no permite excavar en su territorio. Así que tenemos que desplazar nuestros huesos otros 1.000 kilómetros y exponernos a ser cazados por los indios. Hay cosas peores que los indios. ¿Son ciertas, Parker? Esas historias que has oído sobre los chicos de Brigham. Casi no queda café. Entonces vete a por agua. ¿O esperas que vayamos nosotros? Mejor sacrificar a un hombre que el reino de Dios en la tierra. ¡No! Prepárate para ir al cielo. Los Ángeles de la Venganza. Es fuerte en el campamento. Ven asesinos por todas partes y enemigos por todas partes. Tu padre tendrá uno menos del que preocuparse. ¿Sabes? Se dice que mañana vendrán dos del este. Lo sé. Lo sé. Miranda, tendremos que andar con cuidado. Si tu padre llega a enterarse,
Buenos días, hermanos y hermanas. Nuestro primer orador será el de Rigby. Vigilancia. Ese tiene que ser nuestro lema. Hace ahora 27 años, comenzamos un largo y arduo viaje hasta aquí, a nuestro hogar. Amén. Superamos nuestro primer año en este valle comiendo cardos y raíces de árbol. Y cuando la langosta se abatió sobre nuestras cosechas, Dios envió gaviotas celestes para devorarlas. Y con su gran amor y con nuestro sacrificio hicimos florecer este desierto. ¡Amén! ¡Amén! Y ahora otros quieren compartir los frutos de nuestra labor. Compartir las bendiciones que Dios envió sobre nosotros. Aventureros, mercaderes, tratantes, mineros. El ferrocarril los atrae a nosotros día a día. Gentiles procedentes del este que nos piden que trabajemos juntos. Que prosperemos juntos. Y a esas voces de Babilonia debemos decirles ¡no! ¡No! Nuestro amado profeta, el presidente Yun, ha decretado que permanezcamos limpios y puros. Arriesgando constantemente su propia vida, el hermano Brigham ha contenido a esas fuerzas del exterior y nosotros debemos estar con él. ¡Amén! Sin embargo, aún ahora mientras hablo, hay traidores en nuestras filas. ¿Dónde? ¿Quién? Disidentes que se atreven a desafiar el deseo sagrado de nuestro Señor y de nuestros profetas vivientes. Más les valdría a todos ellos regar el suelo con su sangre que comparecer ante nuestro Señor con semejantes pecados imperdonables. ¡Vigilancia! Thank you.
el de Rigby. Tiene razón. Debemos vigilar, debemos seguir puros. Pero con nuestros corazones libres de odios, evitando la violencia mientras sea posible. Nunca debemos olvidar las palabras de nuestro mártir y fundador, Joseph Smith. Yo os amo a todos, decía él. Y mi voz es siempre una voz de paz. Nunca penséis en hacer el mal, ni en hacer daño a hombre alguno. ¡Dios bendiga al hermano Brigham! ¡Muy bien, bravo! ¡Dios bendiga al hermano Brigham! 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 Por aquí, señor. ¡Cooper! ¡Hadley! ¿Estás bien, Miles? ¿Me entiendes? Sí. Bien. Gracias. Entonces, ¿querrás explicarme qué diablos has hecho esta mañana? Salvar la vida de Brigham. ¿Y de quién exactamente? Eso quiero saber yo. Va a ser difícil de descubrir. Una bala del 44 entre las cejas suele hacer un buen estropicio. Hermano Long, he tenido que hacerlo. Iba a dispararle. ¿Con qué? Un Derringer. Un Derringer plateado. Mi gente ha revisado cada pulgada de la iglesia. No había ni un Derringer ni ninguna otra clase de arma. ¿Qué es de los dos que me has dicho que vigile? Perdidos en la confusión. No hay rastro de nadie más. Entonces siguen ahí. Debo encontrarlos. No, no. Tú dejarás al Lake. Te ocultarás en las colinas hasta que yo pueda aclarar este embrollo. Yo no voy a ocultarme. Deja que te informe de tu situación, hermano Hadley. La mitad de la gente te quiere entre rejas. Rigby quiere tu cabeza en una bandeja. Queremos convencer al mundo exterior de que a pesar de nuestra poligamia no somos unos bárbaros. Y no ayuda a nuestra causa que tú dispares contra asaltantes imaginarios mientras el profeta predica la no violencia. Mira, Miles, estos son tiempos delicados para nosotros. Es un tiempo transitorio. Utah tiene la oportunidad de ser estado. Con Utah como estado y Brigham como gobernador, podríamos controlar nuestro destino. Habrá que mantener a Brigham vivo. Como jefe de seguridad, esa es tu primera prioridad. De acuerdo, pero ahora no podemos tener fuerzas de vigilancia. Miles, soporto grandes presiones. Ayúdame, por favor. Hay dos asesinos sueltos. Voy a por ellos. Hermano Hadley, a los ojos de la iglesia, caminas por un hielo muy delgado. Y no te beneficia que cortejes a la hija del profeta. ¿Nos estabas buscando? Creía que te habíamos evitado problemas. Quien quiera que te haya hecho esto no esperaba que vivieras. Serían del este. Un hombre no puede ahogarse en el gran lago de sal. ¿Quién eres? Elisa Rigby.
¿La mujer de Elder Rigby? Una de ellas, sí. Yo soy... Sé quién eres, hermano Adley. Sabe que estoy aquí. Mi marido y yo no solemos hablar demasiado. Yo vivo aquí sola, con mis dos hijas. Nadie sabe que estás aquí. Estás a salvo de quien te persiga. Te quedarás unos días, hasta que te mejores. Padre del cielo, bendice estos alimentos que tu bondad ha puesto ante nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Hermano Adley, ¿el trabajo que haces para la iglesia es remunerado? ¿El de seguridad? Recibo un pequeño estipendio. Y un pedazo de tierra, aunque no lo exploto demasiado. Me falta tiempo. Me refería a tu carrera como Danita. Los Danitas son un mito. Me pregunto si a un hombre que se ve ante el cañón de tu revólver le confortará el hecho de saber que solo está ante un mito. He oído que, en el este, Joseph Smith tenía todo un ejército que habría dado gustoso su vida por él. Pero él rehusó usar la fuerza y por eso le mataron. Yo no quiero que eso le suceda al presidente Young. Él es un profeta. La palabra viva de Dios. Yo considero mi responsabilidad personal mantener viva esa palabra. Y haré lo que sea por conseguirlo. Y no, no lo hago por dinero. Las magulladuras casi han desaparecido. El aire fresco y el sol te curarán. Elizabeth, ahí estoy sano. Lo siento. Además, ya sé que prefieres mujeres más jóvenes. Oh. ¿Habrá alguien en todo Salt Lake que no lo sepa? Ella se hizo amiga de quien no debía. Un joven vaquero procedente del Fuerte Douglas. Así que me enviaron para que... hablara con el chico. Ya sabes,
a darle unas nociones románticas. Esa parte fue fácil. Entonces, Miranda se fijó en mí. Oh, ya. ¿Y tú qué? Una mujer casada que vive a 15 kilómetros de su marido. ¿No quisiste ser plural? No, todo iba bien. Al principio. Mientras fui la última y la más joven y guapa. Una figura como Ben Rigby podía deslumbrar a una joven. Pero a Sara es a quien amó de verdad. Mi hermana. Una de las esposas de Joseph Smith de los días de Illinois. Ella era su orgullo. Dulce. Hermosa. Llena de fuego. Ningún hombre le fue suficiente después de Joseph. Dejó a Ben y se casó con Brigham. Años después dejó a Brigham y se fue al este. Yo sabía por qué Ben se casaba conmigo. Quería reemplazar a Sara. Pero no funcionó y se enfadó y amargó. Y empezó a pagarla conmigo. Terminé por pedir una casa y él no puso ninguna objeción. Te está utilizando, lo sabes. Miranda, una joven rebelde con espíritu que se enfrenta a su padre, jugueteando con un tanita. Puede. Que yo la use a ella. ¿Para qué? Para acercarme a su padre. Al profeta. Es el único arma que tengo. Lo utilizo para matar serpientes. Servirá. Llévate el pinto, si quieres. Esterco, pero resistente. Justo lo que necesito. Gracias. Es el hijo de Brigham, Alpheus. ¿Qué hace él con tu marido? Se reúne aquí con Ben cada dos semanas. Hablan en susurros, no me entero de mucho. Espera aquí. No suelen estar más de dos horas. Ha dicho que salgamos un rato. Papá quiere estar a solas con ella. Oh, claro. Ha estado aquí, ¿no es cierto? Ya se ha ido. ¿Hace cuánto? Hace unas 4 horas. Papá está enfadado. ¿A dónde ha ido? Contéstame. Por favor. No vaya, sería mucho peor y acabará pronto. Por favor. Tu deseo es para tu marido. ¡Para tu marido!
Raquel, Annie, id a buscar un poco de leña para la estufa. Sí, mamá. Ha visto las sábanas y la sangre. Tuve que decirle que estuviste aquí. Hijo de puta. No. No vayas tras él. Cree que andas por los alrededores como un oso herido, peligroso y fuera de control. Quiere atraparte y encadenarte. Algo está sucediendo, Miles. Algo les tiene asustados. Y yo pienso averiguar qué. Elizabeth. Dile a Ben que la próxima vez que te ponga la mano encima, marido o no, vendré a por él como si fuera la misma ira de Dios. Habías huido, que habías muerto. ¿Qué más decía? Ben Rigby dice que eres una oveja perdida, que haces daño a la comunidad. Los otros no saben qué pensar. Nadie te ha visto, nadie sabe nada de ti. ¿Y tu padre? ¿Qué piensa él? Su corazón aún confía en ti. Pero con tu disparo en la asamblea y todo el mundo hablando continuamente de traidores en nuestras filas. Tengo miedo, Miles. Aquí. Espera. Terminad de una vez. Bien, chicos. Alejaos de la caja. ¿Para esto os reuníais con Rigby? ¿Para robar féretros? ¿Qué vas a hacer, Adley? ¿Dispararme? ¿Al hijo del profeta? ¿No es bastante ya que le quites la hija? Poneos ahí. Lejos de la caja. ¡Vamos! Acerca la lámpara. Oh. Es el asesino de la asamblea. Tú sabes quién es, ¿verdad? Por eso lo cambiabas de lugar, para que nadie pueda encontrarlo. Santo Dios. Es una mujer. Miles, baja el arma, hijo. ¿Porter? No te vuelvas. Puede que de frente ya no pueda contigo, pero sí puedo volarte la cabeza antes de que te des la vuelta. Deja el arma, Alpheus. Baja ese arma. La tumba ya está lista. Enterrémosle y asunto concluido. Dispara e irás bajo tierra tras él. Poned la caja en la carreta. Alpheus, ayúdale. Porter. ¿Quién era? Te dijeron que no te metieras en esto. Deja la ciudad. Tengo derecho a saber. Eres un soldado. Los soldados obedecen. Al menos tengo derecho a saber eso. ¿A quién maté? Es mejor que no lo sepas. Haz lo que te dijo Long. Tú escóndete y deja esto
para los superiores. Ya está cargada. Vámonos de aquí. Que decir. Nada de excusas. Ya conoces las reglas. Por favor, Elder Rigby. Mi familia. No consentiré irresponsabilidades. Empaqueta tus cosas. Te quiero fuera de mi rancho antes de que anochezca. No creía que a los pistoleros les interesara la palabra escrita. A no ser para darla fuego. Necesito algunas respuestas, hermano Pike. ¿Respecto a la semana pasada? ¿El tiroteo de la asamblea? ¿Por qué vienes a mí? Un periodista conoce lo que pasa. Un disidente. Es lo bastante loco para contarlo. No sé de qué me hablas. ¿Quién gana con la muerte del presidente? No queremos que Brigham muera. Eso sería un desastre para nuestra iglesia, Miles. El hermano Yun es la piedra angular de Salt Lake. Si él muriese... No queremos eso. Solo queremos que rectifique sus posiciones. Por eso mataste a Jonathan Parker. Porque discrepaba de Brigham. Parker estaba con los mineros, a favor de los derechos de excavación. Jonathan Parker era un historiador de la iglesia. Pues yo le vi en el campamento de los mineros. Tratando de salir de Utah. A través de las rocosas. Era tan mal hombre de campo como lo soy yo. No lo hubiera conseguido sin ayuda. ¿Por qué huía? Supongo que era porque sabía más de lo conveniente. Huiría con el fin de salvar su vida. De aquellos como tú. Hubo un tiempo en el que los danitas erais una necesidad. Protegíais a la iglesia de hombres más salvajes incluso que vosotros. Pero con los años habéis pasado de ser una fuerza defensiva a una agresiva. En eso te has convertido, Miles. En un hombre que mata en nombre de la paz. Pon tus manos donde pueda verlas, Adley. No te muevas. Calma, chicos. Desármale, Frank. Hermano Pike. Bien, ¿has dado un buen paseo de carreta esta mañana? ¿A eso viene todo este fuego, el de Rigby? ¿A que he cogido tu carreta? Si eso te molesta tanto, ¿por qué no vienes aquí y me golpeas a gusto? Tus días de correría se han acabado. Sig, arréstalo por asesinato. ¿El de quién, Ben? ¿A quién dices que asesiné? ¿Va a haber un juicio? ¿Habrá un cadáver?
Arrestadlo. Por cuatrero. Tienes visita. Miranda. Elizabeth. ¿Le importaría dejarnos a solas? Lo siento, no puedo dejaros a solas con este prisionero. Sheriff Randall, mi padre me ha pedido que le dé un mensaje personal al señor Miles. ¿Quiere que vuelva y le informe de que no me ha dejado dárselo? 5 minutos. Gracias. Ni uno más. Gracias, Ick. ¿Qué? ¿Qué mensaje? Ni siquiera sabe que estás aquí. Cada día llega gente nueva para proteger a papá, dicen. Aparecen por el poblado caras que yo no había visto nunca. Y no sé qué es lo que pretenden. Tienes que sacarme de aquí, cueste lo que cueste. Tom Crowley me ha dicho que es la mejor que tienen. Una Smith del 44. Al parecer más potente que el Colt. Es la que usaba Jesse James. Supongo que será mejor que un arma vieja. Y... gracias. Será mejor que os deje solos. Cuídate, Miles. Bueno, hermana Young, hermano Adley. Ben Rigby te arresta. ¿Y Elisa te pasa un arma? Oh. Creo que tienen problemas maritales. Quieren matar a mi padre, Miles. Alguien quiere, y muy pronto. Yo no sé qué haría si le pasase algo. Solo sería peor que te pasara algo a ti. Se acabó el tiempo, hermana Young. ¡Sick! ¿Puedo comer? ¡Ezequiel! Gracias, Ezequiel. Yo mismo me iré cuando acabe. Sí, señor. ¿Lo ves? Te dije que te fueras de la ciudad. ¿Qué bien haces tú aquí? No estoy acostumbrado a que seas tan obstinado, Miles. Aunque yo me equivoqué. Es un modelo nuevo. De la Poli, calibre 36. Al principio te parecerá un poco ligero, pero te acostumbrarás. Quiero que hagas tu trabajo. Rastrea a los otros asesinos, los del este. Averigua quién los contrató. De acuerdo. Afuera tienes un caballo amarrado, el mejor que pude encontrar. Vete al refugio de la montaña. Porter estará allí y te dará lo que necesites. Hermano Long, la asesina de la asamblea, la mujer que maté, ¿quién era? Todo te será revelado en tu encuentro con Porter. Ten la cortesía de esperar una hora o así antes de escaparte. Y no te preocupes por Ezequiel, él estará en la cama. Gracias. ¿Sabes lo de Andrew Pike? No, ¿qué? Disparado, en el exterior de su oficina, cuando volví a casa de una de sus reuniones. No parece que llegue a mañana. ¿Disparado? Yo he estado con él. ¿Quién habrá sido? ¿Pasó algo inusual entre vosotros? ¿Algo que pudieras comunicarle a él? No.
Estos son tiempos peligrosos, Miles. Muy peligrosos. Ve con Dios. ¿Whisky? No. Hola, hermano Adley. ¿Un trago? Busco a Porter Rockwell. Bien. Ha estado aquí, pero se ha ido. Hacia el sur. Hacia el Escalante. ¿Cómo deberías hacer tú? Ahora te has quedado solo, Danita. Esta vez el tío Porter no te protegerá. ¿Sabes, Alpheus? El problema de la poligamia es que cuando tienes 20 esposas y 40 hijos, uno de ellos te saldrá de seguro tan cerdo e idiota como tú. ¿Caballeros? Tú ya sabías que esto podía ser una trampa cuando cabalgabas hacia aquí, ¿verdad? Lo sabías, pero has venido igual. Por Brigham. ¡El profeta! Oh, ¿lo veis, chicos? Este ángel hará lo que sea por mi padre. Lo que sea. Incluso precipitarse a los fuegos del infierno. Eso es lo que hay tras todas esas escapadas con mi hermana, ¿eh? ¿Quieres ser de la familia? Eso es lo que buscas. ¿No es así, Miles? ¡Ser el hijo de Brigham! Bien, eso no sucederá nunca. Yo soy su hijo. ¡Lo soy yo! Eso quiere decir para ti que resisto incluso a las balas.
Padre que estás en los cielos, en esta mi hora de necesidad, dame tu mano. Guía mi sendero. Permite que sienta la fuerza y sea el instrumento de tu rectitud. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Hola, Will. Oh, no. Un trozo. Come, Miles. No. Deja que tu hermana te engorde. Han pasado 3 años desde la última vez. Sí, algo así. Oye, tío Miles, oímos que habías muerto, abrasado en el fuego. ¿Le habéis oído? Los mormones pasan por aquí. Ellos nos lo dijeron. Escapaste por los pelos. ¿Oíste algo más? Se dice que Brigham y los suyos serán echados de Sand Lake. ¿Cuándo? ¿A dónde? Cualquier día, a su casa de San George. Él suele ir allí. Pero no tan pronto. He de ir a ver a Porter. Con tanto problema en Salt Lake, ¿por qué vas tras Porter? Él sabe quién era la asesina de... ya sabes, en la asamblea. Y no me fío de nadie más. Bien, ¿y por qué estás tan seguro de que él no está implicado? Porter Rockwell. De quererlo, el Brigham estaría muerto. Joshua, termina de comer. Alpheus dijo que Porter se dirigía hacia el Escalante. Y Will, necesitaré provisiones. Lo que desees. Gracias. Eso significa que me iré mañana muy temprano. ¿Tienes que irte ya? Lo siento, preciosa, pero sí. Seguro que no puedes quedarte un día más. No, he de continuar hasta los asentamientos Olen en Forte Cana. Si Porter llega al Escalante, que es un laberinto, nunca le encontraré. Fuerte Cana. Allí está papá. ¿Sabes? Con todo lo que hizo por mí, nunca he podido llamarle así. Por lo que he oído, bebe demasiado. Y sigue enfadado con Brigham. Nunca fue hombre muy fácil de tratar. No. Will y tú estáis bien aquí. Tenéis una buena vida. Me alegro por vosotros. Gracias. Un herrero tendría mucho trabajo con tantos colonos. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Crear una familia, establecerte? ¿Con alguna mujer en particular? ¿Entonces? ¿Con mi trabajo? ¿Qué le daría a una mujer? Sin saber nunca cuándo me iré. Sin saber si volveré. Miles, hasta que no te cases y tengas hijos, tu alma penará.
y nunca entrarás en el reino celestial. Lo sé, Rebecca, lo sé. Creo que es una pena, eso es todo. Vas a pasar toda tu vida ayudando a la iglesia a realizar sus sueños. A cambio de nada. Bueno, quizá le sirva a esos niños. Vamos, hermana. Prométeme que tendrás cuidado, por favor. Lo tendré. Prometo que la próxima será una auténtica visita. Un domingo. Comeremos incluso un buen helado. La próxima vez que vengas a Salt Lake, tráeme algunos caramelos. Y a mí. ¡Rápido, entrad al granero! ¡Corre, corre! Sabía que te encontraría oculto bajo las faldas de tu hermana. Alpheus, quiero salvar la vida de tu padre. El infierno con mi padre. El patriarca Brigham. Le llevaré tu cabeza. La cabeza de su querido ángel. Le llevaré tu cabeza en una pica. Alpheus, no. Al hijo de Brigham. Nadie lo sabrá. Le enterraremos. No. No quiero que os mezcléis en esto. Will, explícalo por mí. Le explique lo que le explique. Irá por ti, Miles. Amanda. Adiós, Rebecca. Adiós, Miles. Te veré, tío Miles. Disculpe. ¿Sí? Busca a Bill Hickman. Estará en el dormitorio de los hombres. Es por allí. Gracias. ¿Miles Altley? Sí. Soy Hannah Mary Parker, la viuda de Jonathan Parker, el hombre que usted degolló.
Quiero que sepa que mis hijos y yo pasamos 10 minutos cada mañana y 10 cada noche rezando a Dios para que se pudra en el infierno. Cuando crezcamos, mi hermano y yo le mataremos, Miles Adley. ¿Tienes buena mano? Bueno, yo no diría eso. ¿Bill? Bill. Soy yo, Miles. ¿Tienes whisky? El primer hombre al que maté fue un mestizo Sioux. Amenazaba con levantar a todas las tribus del oeste contra nosotros, hasta que yo lo localicé y me lo cargué. A ese le siguió un abogado de Oregón. Que daba dinero falso. Luego un taur allá en Green River que espiaba para el ejército. Un cuatrero cuyo nombre nunca consigo recordar. La sangre espía. Eso lo hacía fácil. Salvar el alma del perverso derramando su sangre. Elevando tu estima en el proceso. Salvación para la víctima. Exaltación para el asesino. Un buen trato para ambas partes. Ahora me dices que alguien intenta eliminar al hermano Brigham. Bien, yo digo bien. Bien, que se derrame su sangre para variar. Que su sangre sea humo de incienso para Dios. Eso es blasfemia. Yo te diré lo que es blasfemia. Darles la espalda a los que arriesgaron sus vidas por ti, sus almas por ti. 3 veces te obligaron a que te fueras los mayores. Y 3 veces volviste con Brigham. Ibas demasiado lejos. Robabas para tu beneficio y asaltaste la armería del ejército firmada y a la paz. Me lo había ganado por los años pasados en las montañas mientras mis cosechas se perdían. Matando por diversión. ¿A quién? A gentiles. Sabandijas. Y por eso me echaron de aquí, al puesto más alejado. Dispersaron a mi familia, se repartieron todas mis propiedades. No tengo nada más en el mundo sin una manta y un catre. Es la cama que te hiciste tú mismo. Estás aquí porque no tienes a dónde ir. Querías imputar tus asesinatos a Brigham, que él pagara por tus crímenes. El profeta no te abandonó, le abandonaste tú. No es un profeta, no es la voz de Dios, solo es un hombre, eso es lo que es. Un hombre dispuesto a dejarte morir si eso es lo que le conviene. Si vas a jugarte el gaznate por él es que eres un ciego idiota. ¡Un perfecto idiota! Yo no trato de salvar a Brigham, sino a la iglesia. La iglesia. Harías lo que fuese por la iglesia, ¿eh, Miles? Incluso matar a tu propio padre. Mira en qué te he convertido, Miles. Lo que he hecho por ti. Miranda, ¿qué ocurre? Vienen tras de ti. Son 30 de hombres. Papá supo lo de Alfeus y ha dado orden de cazarte. Vienen a por ti, Miles. ¿Has llegado aquí desde Salt Lake? Cedar City. Fui con papá a St. George. Milton Long cree que allí estará más seguro. ¿Rick viva con ellos? No, le dejaron en Salt Lake. Miles, ¿saben qué vas detrás de Porter? Yo voy contigo. Desde luego que no. Soy la única protección que tienes. Mientras esté Miranda, contigo, no te dispararán. No voy a arriesgarme a que te maten y se acabó. No te estoy pidiendo permiso. Voy a ir.
Quieren matar a mi padre. Coge un caballo de refresco. Los establos están allí. Este era el diario de mi marido. Cójalo. En él encontrará por qué huía de Salt Lake. Le pido que aprenda sobre el hombre al que mató, señor Adley. Conozca sus pensamientos. Y rece a Dios para que le perdone, porque yo nunca lo haré. Vámonos. Llevamos horas cabalgando. Y no me has dicho ni palabra sobre que he matado a tu hermano Alfeus. Hermanastro, él te odiaba. Te odiaba con toda su alma. Alfeus sentía que papá te consideraba más hijo suyo que él. ¿Brigan me ve como un hijo? Ya sé que muchas veces no lo parece. Tienes que verme a escondidas y... Sirvo para protegerle, pero no para andar con su hija. A papá no le preocupaba que estuvieras conmigo. Él sufría porque sabía que no me amabas. ¿Eso crees tú? Bueno, yo creía que sí. O que podrías amarme. Hasta que vi cómo mirabas a Elizabeth Rigby. ¿Estás bien? Sí. ¡Corre! Gracias a Dios que solo has ido en una pierna. ¿Serán hijos de puta? ¡Me están disparando! ¡No te han conocido! Tranquila. Bien. Tenéis tres hombres heridos, cuatro buenos caballos y esta preciosa carga que llevar. Así que tendréis que ir todos para llegar al fuerte Canap. Si alguien tiene la tentación de dar media vuelta y venir a por mí, no tendré más remedio que agujerearle la piel. Marchaos. El hueso no ha sido afectado.
Pronto estarás bailando. Pero no contigo. No. No. Ten cuidado, Miles. Papá cuenta contigo. Aunque él no lo sepa. Todos sabéis que esta señorita es la hija del presidente Brigham. Pero no quiero que os preocupéis por eso. Quiero que lo que os preocupe sea yo. Moveos. Te tengo, viejo zorro. Has estado dando tantos círculos que comenzaba a aburrirme. Creía que te había enseñado mejor que todo eso. Aquel día no te prestaría mucha atención. Aún falta algo. Desabróchate el cinturón. ¡Mierda, Porter! ¡Suéltame de una vez! Vamos, hazlo. ¿Qué? ¿Contento ahora? Es bonito, ¿verdad? Me gusta subir al escalante a reflexionar. ¿Por qué has venido hasta aquí? Para salvar tu vida. ¿Salvar mi vida? ¿De quién? De mí. Por eso vine aquí. Para que no me dieran la orden. Seguías fisgoneando, no cedías. Pararte significaba matarte, y el único capaz era yo. Tal vez. No habría sido fácil. ¿Le echo un poco de whisky a tu café? No. ¿No? Bueno,
Bien. Ya no tienes que huir. Sé lo de Rick Villalfeus. Sus planes de matar a Brigham y hacerse con la iglesia. ¿Tan mal te ha hecho andar dando vueltas ahí abajo? La prueba la tengo en mis alforjas. En el diario de Jonathan Parker. Cuenta su plan para librarse de Brigham. Ben Rigby sería el nuevo patriarca. Intentaron que Jonathan Parker se uniera a los rebeldes, pero él se negó a secundarles. Así que yo rastreé a aquel buen hombre y le corté el pescuezo. Y dejé una viuda y dos hijos destrozados. ¿Jonathan Parker? ¿Quién era ella? La asesina de la asamblea, la mujer a la que maté. ¿Quién era Porter? ¿Quién era? Sarah Young. La mujer que se casó con Brigham y se fue al este. ¿La hermana de Elizabeth? ¿La que se casó con Ben? Y antes con Joseph Smith. ¿Por qué la trajeron para que disparase? Probablemente sería la única con agallas para ello. Yo la conocí en Illinois hace décadas. Joven, fuerte, dura, le gustaba el poder. Se dice que por eso se casó con Rigby cuando mataron a Joseph. Pensaba, al igual que Rigby, que él sería el siguiente presidente. El siguiente profeta. Al no ser así, dejó a Ben por Brigham. Pero Brigham no compartía su poder. No estaba dispuesto a que ella fuera la reina. Le dejó y se fue al este. ¿Y Alfeus iba a dejar que mataran a su padre, a su propia sangre? Sara era la madre de Alfeus. Obviamente, su afecto lo tenía con ella. Tú estabas con él, con Alfeus en el cementerio. Me dijeron que les ayudara a librarse del cuerpo de Sara, que solo era una esposa plural comida por los celos. Y con todo este jaleo por la poligamia, la iglesia no podía permitirse otro escándalo, sobre todo con Washington. ¿Qué más? Es todo. Todo lo que yo sé. ¿Qué más, Porter? No me dispararás, Miles. Yo no estaría tan seguro. No digo que no lo harías. Digo que no lo harás con ese arma. El cañón está obturado. Déjate de tus viejos trucos, Danitas. Míralo tú mismo. O dispara y vuélate en la cabeza. Oh. ¿Quién te dio ese arma? Milton Long. ¿Y quién fue el que te sugirió liquidar a Jonathan Parker? Milton Long. Milton Long, maldición. Está en esto con ellos. El jefe de seguridad de Brigham. Por eso le lleva a Brigham a St. George. Para matarle, Porter. Ya he perdido, Miles, a un hombre santo a mi cargo. Que me cuelguen si pierdo a otro. Están todos aquí. Supongo que Brigham pasará aquí la noche. Al menos no le han matado aún. ¿Por qué tanto guarda, siendo los asesinos ellos? Seguramente por ti. ¿Por mí? Sí, Milton Long es de los que no se arriesgan.
Son hombres buenos, mormones leales. Les habrán dicho que has enloquecido. Eso elimina un asalto frontal. No mataré a inocentes. Por no mencionar que solo somos dos. Esos son los dos de la asamblea. Los que Long hizo que me siguieran. Seguramente les contrataría él mismo. Los usaría como cebos para que no te fijaras en Sara. Brigham está en su oficina. ¿A qué están esperando? Averigüémoslo. Tendré que entrar ahí. Sí. Tú distrae a los guardias. Haciendo que me disparen, ¿eh? Vamos, Porter. Ya sabes, la canción de la tormenta y todo eso. Si no me arriesgo, mi fuerza me abandonará. Y seré débil como cualquier hombre. Jueces 16, versículo 17. ¿La cita es de ahí? Joseph Smith me lo dijo hace mucho. Dijo, no te cortes el pelo y serás invencible. Como Sansón, ¿sabes? Bueno, no se ha equivocado aún. Porter. Es Porter Rockwell. No ha muerto. ¿Qué haces aquí, Porter? Estáis muy confundidos sobre lo que se cuece aquí. Así que bajad las armas y os lo explicaré. ¡Hermano Brigham! ¡Soy yo! Por supuesto que eres tú. Deja el arma en la mesa. Y el cuchillo.
Sabía que vendrías. Y te estaba esperando. Es fácil asesinar a un poderoso. Lo difícil, el arte está en encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Cuando Sara falló y tú sobreviviste a nuestra emboscada, bueno, comprendí que de no eliminarte podríamos utilizarte. El ángel caído, el amor prohibido de la hija de Brigham, el asesino de su hijo. Eras el candidato perfecto para el papel. El hermano Parker era otro papel en tu conspiración. Planeo algunos cambios en la iglesia bajo el hermano Rigby. Libre comercio, propiedad privada, minería. Cambios que te harán rico. Sí, creo que sí. Yo esperaba que Jonathan, como teólogo e historiador de la iglesia, pudiera ser persuadido de bendecir alguna doctrina que justificara nuestra nueva dirección. Yo creía que como disidente él nos ayudaría a reemplazar a Brigham, pero por desgracia no fue así. Así que le eliminaste. No, tú le eliminaste. Claro, siempre ha sido mi hombre más obediente. Bueno, visitemos al profeta. Hermano Brigham, todo va bien. ¿Podemos entrar? Bien, pasad. Mira lo que te he traído. Al hijo pródigo. El hombre que mató a Sara. El que asesinó a tu hijo. Miles. Miles, el sufrimiento que has causado. El dolor. Presidente Brigham. Aún así, te perdono. Miles, te recibo con los brazos abiertos. Sabía. Después de lo sucedido, ¿por qué habrías de volver a mí? Mi hijo. Lo siento por el hermano Parker. Teníamos diferencias, pero era un hombre honesto, un buen hombre. Él no merecía castigo. Por eso elegí esta tierra pantanosa. Para evitar una carnicería, para construir esta ciudad. La nueva Zeón, donde nuestra gente viviera en paz y seguridad. Y para que gracias a su esfuerzo y a través de él, pudieran conocer la gracia y la pureza de Dios. Y la bondad y generosidad que habitan en cada hombre. Ese es el sueño por el que yo luchaba. Siempre luché por usted. Con todo mi ser, mi corazón, luché por usted. Hijo, dame la mano. Cuidado con Rigby. Y dale mi amor a Elizabeth. Ah.
venido aquí no por mi cuenta, sino por influencia del espíritu. He recibido manifestaciones que apuntaban hacia la postura que voy a defender. Estoy aquí obedeciendo a un poder que no me pertenece a mí. Y no obedeceré, sino a ese poder. No, Ben, no lo harás. Todo se acabó. Sí, esa nación. Milton Long ha muerto. Contra la que me he pronunciado. Alpheus ha muerto. Le vuelve la espalda al mal. Yo detendré el mal que pensaba arrojar sobre ella. Aléjate de Babilonia. Desde hace unos días sabe que todo ha cambiado y que vendrías a por él. Mientras los perversos se consumen como la tea. Miles, no le hagas daño. El castigo y la devastación no está bien. Se abate sobre nosotros. Deje esa vida. Los elementos se han desencadenado y se abatirán sobre nosotros desde los cielos. Solo me queda algo por hacer. Por lo tanto, que se cumpla la sentencia. Ve. Preparaos para el día en el que... Vamos, se acabó. La desolación descienda sobre los perversos. Ven. ¡No! Elizabeth. ¡Bastardo! ¡Te enviaré al infierno! No, Miles, no. Estoy bien. Por favor, no lo mates. No lo mates. Con todo lo que ha hecho, con todas las muertes y engaños, ¿aún quieres salvar su alma? No, intento salvar tu alma. Por favor, Miles, por nosotros. Devuélvele al hombre su vida, pues él es un profeta. Devuélvele al hombre su vida, pues él es...